Buenas tardes, amigos del Nuevo Diario. Nos encontramos acá desde el Lóbago, justamente en el puente donde hay un tranque que ya a punto de cumplir las 24 horas, campesinos, y hace pocos minutos se unieron también estudiantes. Y este es un homenaje para Kevin Valle, el joven que falleció el día de ayer durante las protestas que se están produciendo en este país. Y en estos momentos, campesinos y estudiantes rinden homenaje al cuerpo de joven Kevin Valle. Recuerden que pueden encontrar la información completa con entrevistas a la familia, al papá y a la mamá del joven Kevin Valle, en nuestra página www.elnuevodiario.com.ni. ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! Había salido desde Managua a eso de las 10:30 de la mañana y está pasando en estos momentos justo por el puente aquí en el Lóbago. Podemos ver el cuerpo con una sábana y una bandera azul y blanco que cobija donde vienen los restos del joven Kevin Valle. Ubicándose en estos momentos los pobladores y los estudiantes justo para rendir homenaje, como un camino de honor aquí, pasillo es lo que están formando en estos momentos la gente que se encuentra en estos momentos en el puente o en el tranque de Lóbago. Nosotros simplemente estábamos ahí, un grupo de jóvenes jugando en su cuadra. Nos pasaron rafallando. ¿Y qué iban ellos? ¿Ah? ¿Y qué iban los que? Una camioneta, una Nissan gris. Una Nissan gris. ¿Cuántos iban más o menos? Iban como cuatro atrás, más el conductor y dos personas más. Y ahí va un muchacho ahí atrás que también perdido. El otro no pudo venir porque se quedó en el hospital alemán. ¿Cómo estaban en el momento cuando lo asesinaron? Sí. ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban ustedes exactamente? Estábamos en el Colegio República de Argentina. ¿Estaban afuera? Sí, barrio Pardo Manzanares, en Managua. ¿Qué estaban haciendo? Sí, estábamos jugando. ¿Cuántos jóvenes andaban? Andábamos como siete jóvenes. ¿Y qué fue lo que ¿quién disparó? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó el balazo? La juventud sandinista con la policía. La policía le está patrocinando las armas. ¿Y qué pasó entonces? ¿Ustedes no eran partícipes de la No, no, nada que ver, nada que ver. Nada que ver con la universidad. ¿Qué era del muchacho? ¿Qué era? ¿Estudiaban juntos? ¿Qué año llevaba el muchacho de secundaria? Ah, 5 años. ¿A dónde estudiaba? En un colegio de Linda Vista privada. ¿Dónde vivía?
Pégase un poquito más y llévenlo cerquita, llévenlo cerquita. Así se van a ir, así se van a ir. Una cadena agarrada de la mano perfectamente, lo estamos haciendo bien. Una cadena agarrada de la mano perfectamente, lo estamos haciendo bien. Ese gran recibimiento que le están haciendo a este héroe.
de Nicaragua. Ese era el sentimiento que lo estamos haciendo porque lo sentimos en nuestro corazón y estamos los organizados con la familia. Y aquí le estamos diciendo a Daniel Ortega. Daniel Ortega son asesinos y cobardes que mandaron a matar a personas humildes ante el futuro de Nicaragua y desarmados. No sean cobardes. A la persona que mata por los feministas, no se mata por los a tan solo 18 años de su vida. Seguramente esta madre tenía muchos planes para su hijo. Seguro esta madre sonaba a comer los retoños que parecía pequeño y no lo va a poder hacer. Pero nosotros no debemos de permitir que otras madres más, como la madre de Kevin, tengan que pasar por esto otra vez. Luego de Nicaragua, entre más tiempo tardemos en salir a las calles, más hermanos de nosotros morirán. Morirán más Kevin por la indiferencia de ustedes. Morirán más Kevin por los medios de propaganda de la dictadura que se refieren a la verdad y nos dicen mentiras. Morirán más Kevin por los que están cómodos sentados en esta silla, en un trabajo en el gobierno. Morirán más Kevin por los empresarios que han venido haciendo negocios con el gobierno y que se niegan a llamar al paro. Morirán más Kevin por las personas que están dispuestas a enseñar un arma para salir a matarnos. Por favor, pueblo de Nicaragua, esta lucha es por todos. La vida de ningún nicaragüense tiene valor en una dictadura. La vida de nosotros solo vale y solo podrán respetarse nuestros derechos si reconquistamos la democracia, si reconquistamos la justicia, si recomponemos de principio a fin el Consejo Supremo Electoral, si remodelamos todo lo que es la Corte Suprema de Justicia. Fósiles partidarios, rojos, negros, amarillos, azules, porque ninguno de estos fósiles políticos nos representan. Si estos fósiles políticos hubieran trabajado, si estos fósiles políticos hubieran protegido la verdad, no hubieran entregado este país a la Ortega, a la dictadura, y no hubieran permitido que este canalla, este criminal, este genocida, esta persona, que en realidad son ellos los minúsculos, nos siguieran arrebatando la vida. Un aplauso para nuestro hermano Kevin, un aplauso no solo con nuestra mano, sino con nuestro corazón y nuestra alma. Y aquí seguiremos en pie de lucha. ¡Enhorabuena, Kevin! Thank you.
Avancemos, pues. Avancemos.